Bueno, ya tenemos la parte de abajo de la distribución puesta. Está la cadena inferior, el patín fijo, el patín móvil, el tensor y le hemos metido aquí la cadena superior, aunque está sin conectar arriba todavía, simplemente está pasada por su hueco, y el patín, el tensor de este lado. Que hay que meterlo antes de... O sea, por arriba no, con el árbol puesto por aquí no coge, hay que meterlo por abajo. Se puede meter, o sea, se puede hacerlo al revés, se puede meter primero los componentes y luego poner los árboles, pero bueno, lo hicimos así y así también vale. Ahora la única precaución que hay que tener es que ahora mismo no se puede poner el piñón y montar toda esta cadena, porque tenemos que dejar acceso para poder atornillar ese tornillo que tiene ahí. A ver si se ve. Ese tornillo, ese agujero que está ahí, ese tornillo une la tapa de la distribución desde encima de la culata. Así que no podemos, hasta que no pongamos la tapa de la culata y la apretemos, no podemos seguir montando por aquí. Así que ahora lo que hay que hacer es soltar la parte de abajo. O sea, el tensor lleva dos bloqueos, para la cadena de arriba y para la de abajo. Pues hay que soltar el de abajo para que esta cadena ya quede con su tensión normal. Apretamos la tuerca del piñón de la bomba de combustible, que son 65 Nm, y luego ya nos ponemos a instalar la carcasa, la tapa de la distribución. Y luego ya, una vez puesta la carcasa de la distribución, tenemos que tener aquí la cadena sujeta, porque si no, se nos va para abajo, entonces tenemos que volver a quitarla, porque no hay acceso. Si se nos esconde por aquí para abajo, va a estar complicado de cogerla. Así que montamos la tapa y a continuación nos ponemos a montar el piñón del árbol de levas. Antes de montar la tapa de distribución, le pegamos una pintada a las cadenas y a los piñones con molicote, igual que hicimos en los árboles de levas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Great outdoors, forever free. Y ahora nos queda por poner el último tornillo, que es el que va escondido ahí abajo, que es dentro de la culata, por dentro de la carcasa de distribución, que por eso no se puede montar el piñón de la distribución hasta que no se ponga ese tornillo, porque luego no tiene acceso. Entonces, como si se nos cae por ahí para abajo, tenemos que volver a quitar la tapa de distribución para que no se nos caiga. Nada, simplemente le ponemos un plastiquito al tornillo y enganchamos, y así ya no se nos cae. Entonces ahora ya lo podemos enroscar, apretar a 22 como el resto, y ya tenemos todo apretado, todos los tornillos puestos, listo para poner la cadena. Y ahora ya con todos los tornillos apretados de la culata y de la tapa, pasamos a colocar el último piñón, el del árbol de levas. Con los tornillos nuevos hay que tener cuidado de que no se nos escurra la cadena para abajo, porque si no, posiblemente no la podamos coger y tengamos que volver a abrir. Así que con cuidado, apartamos el patín que habíamos dejado aquí colocado,
colocamos la cadena, lo ponemos, lo presentamos con los tornillos y luego ya le apretamos, como solo se pueden colocar los dos tornillos los primeros, luego ya hay que girar el motor y apretar el otro que nos queda y colocar por último el patín el patín flotante que va encajado por aquí. Bueno, ya tenemos la cadena superior y el engranaje montados. Hay que cerciorarse de que el patín de este lado está bien y el otro también, de que no están montados encima de la cadena ni nada. Le hemos presentado aquí los pasadores que posicionan las guías. Ahora hay que echarle aquí, antes de apretarlos, echarles un poco de fijador de roscas para que no pierdan aceite, porque si no fugarían, no tiene, como no llevan junta, fugarían hacia afuera. Y ahora lo que nos queda es retirar, antes de apretar los tornillos a su par y poner el que le falta, hay que retirar el bloqueo del tensor para que los patines se aprieten y queden más o menos en la configuración real de funcionamiento. Y luego, una vez que estén ya las cadenas tensadas, apretamos los tornillos. Le pegamos un par de vueltas enteras al motor, antes hay que quitar los útiles del bloqueo, le pegamos un par de vueltas, luego volvemos a comprobar que encajan, el de cigüeñal y el del árbol, y le colocamos por último, el último tornillo que le queda, que ya lo apretamos todo a su par, y ya el tema de distribución ya quedaría con eso comprobado. Ya le hemos dado un par de vueltas, hemos vuelto a meter el útil de bloqueo del cigüeñal ahí abajo y comprobamos que el útil del árbol apoya en las dos patas en el plano de la culata y engancha perfectamente en el planillo del árbol, como es el caso. Si no fuera así, lo único que necesitamos hacer, teniendo metido el bloqueo del cigüeñal, es aflojar estos tornillos y corregir un poco la posición hasta que el útil engrane perfectamente. Volver a apretar los tornillos, volver a darle otro par de vueltas y volver a verificarlo otra vez. Una vez que ya lo tengamos verificado, le pegamos media vuelta para poder meter el tornillo que nos queda, apretarlo al par especificado, que son 14, y listo el pollo. Bueno, ahora vamos a montar los calentadores. Antes de nada, como nosotros teníamos la culata quitada, pues le repasamos con un macho antes de montarla, con un macho las roscas, que es siempre conveniente hacerlo. Bueno, en el caso de tener la culata montada, pues repasarla con un macho es un poco delicado porque puede ser que nos quede alguna viruta dentro, entonces bueno, casi mejor no hacerlo. Pero bueno, nosotros como pudimos hacer ese paso, pues mejor. Y para montarlo, un poco de grasa de cobre y apretarlos al par que indica el fabricante aquí en la caja, ya marcan que es de 15 a 20 Nm, en este caso BMW indica 18 Newton. Y nada, lo primero comprobarlos antes de montarlos, comprobarlos que tiene que dar menos de un ohmio. Seleccionamos la escala de ohmios, bueno, cada uno el polímetro que tenga, la escala de ohmios, y nada, simplemente con que dé menos de uno está solucionado. 0,3 0,3, aquí verificamos lo que da uno nuevo. ...0,5, así que con que den menos de un ohmio más o menos están en rango. Y un detalle que se me olvidaba, este coche lleva calentadores extra rápidos.
Esta raya que llevan aquí, los normales, los que calientan en 5 segundos por ahí, tienen, esta raya no la llevan. Estos son los que son súper rápidos, que lleva concentrado toda la espiga de calor solamente en los últimos milímetros de la punta. Entonces estos calientan más rápido. Es una peculiaridad que llevan estos coches. Ahora toca montar los inyectores y cuando los desmontamos cometimos un error porque los marcamos con un rotulador indeleble en el cuerpo, pero el número, o sea, el número de inyector del 1 al 6. Y lo malo que, claro, al mandarlos a comprobar y tal, los limpiaron tan bien que ya no se ve el número 1. Entonces, lo que teníamos que haber hecho, que es lo que hay que hacer siempre, pero yo no me acordé, es apuntar el código este que traen aquí, esas letras, esas, siete, esas letras y números, esos 7 dígitos que tiene aquí, que es un código individual para cada inyector. Entonces hay que apuntar ese código para saber en qué posición está, que ese código no tiene pérdida. Y luego lo que nos va a tocar hacer es, cuando acabemos de montar, seguramente habrá que, con el PC, con el programa, cargarle en qué posición está cada inyector para que lo sepa posicionar adecuadamente. El retén de cigüeñal, compramos este que es marca Victor Reinz y lleva ya un casquillo de plástico para facilitar montarlo en el piñón. Simplemente se solapa así y ya lo podemos arrastrar y ya quedaría montado encima del piñón. Luego extraemos el casquillo de plástico y ya nos queda en su sitio. Y luego para posicionarlo, para introducirlo justo que quede enrasado y meterlo poco a poco y recto para que no se doble, pues fabricamos este útil, que no, bueno, no es nada más que una pieza de plástico con las medidas aquí de estos rebajes, de manera que haga tope. Bueno, se puede construir de varias maneras, yo lo hice de esta manera, que haga tope de manera que empujemos. Bueno, con el retén viejo se va a ver mejor. Este es el retén viejo. Cuando después de ponerlo, bueno, ya vemos que sin el casquillo de plástico sería difícil ponerlo porque se tropieza el labio, ¿no?
Una vez que lo dejemos, le retiremos el plástico y quede así presentado, con este útil empujamos y ya queda enrasado por todos lados igual. Y para empujar, le hicimos estos dos agujeros para con los dos propios tornillos del damper ir apretando y que vaya introduciéndose hasta que quede en paralelo exactamente en su posición.